Night Workshop es un estudio dedicado a trabajar con luz. Trabajamos con luz a nivel de lighting design, de diseño de producto, también realizando proyectos de light art o instalaciones de luz. Planteamos que lo interesante para nosotros sería un elemento muy pequeño que mantuviera esta esencia de no incorporar o que no se vieran elementos artificiales en la imagen o la sensación que transmitía este lugar tan increíble como son las carpas de las Cols, y sobre todo generar esta sensación de esta luz que puede ser vista desde cualquier ángulo, porque el recorrido de las Cols nos lleva, nos enseña el lugar, nos hace una antesala hasta adentrarnos dentro de las carpas, y era sobre todo encontrar esta luz que desde cualquier sitio, por eso es un círculo, ¿no? se puede apreciar esa iluminación en el árbol y después conseguir que a través de esa sensación de luz pudiéramos poner en valor todos los matices del árbol, ¿no? Que lo pudiéramos disfrutar como que la naturaleza se muestra en un esplendor tranquilo, esencial, vinculado con el espacio, pero que todo formara parte de un conjunto, de una idea, de una expresión global de este espacio, que es el espacio creado de la inquietud de Fina en relación a su cocina y de las expresiones arquitectónicas de un estudio tan especial como es RCR. Se intentó conseguir una luminaria que ocultara lo máximo posible la salida de luz. Aparte de todo lo que es el diseño, que fuera un círculo, que fuera toda una experiencia visual, que se viera desde todos sitios, que viera la misma sensación de luz, que no fuera cambiando en función del punto de vista, tuvieras una concepción distinta. Y entonces aquí mi trabajo fue conseguir que realmente el punto de luz quedara lo más oculto posible a la visión de la gente que circula por este espacio. Justamente esto es una de las cosas que hemos trabajado mucho con el T4 para conseguir que esta luminaria, siendo muy pequeña, pueda realmente tener un IP y una resistencia suficiente para estar en situaciones como esta. Que es conseguir realmente que en algo pequeñito ocultes el LED, no se vea ningún tipo de lente o palización encima del LED y además sea pequeño y con un IP. Nos gusta mucho que se vivir pues la naturaleza, los ciclos de la naturaleza en este espacio, y cuando anochece es importante pues que haya esta posibilidad de iluminar los senderos. Y Berkeley pues nos dio esta opción que encontramos muy mágica de que se iluminen los troncos de los árboles. Es como una iluminación muy sutil, pero muy agradable y que acompaña, yo creo, en el camino. Que ha sido un placer trabajar con LED C4 porque todo este proceso de encontrar este equilibrio entre lo técnico, lo expresivo, lo lumínico, LED C4, la verdad, increíble trabajar con ellos porque se han tomado con una delicadeza, nos han entendido muy bien, nos han aguantado en todo el proceso de diseño para encontrar esta simpleza, pero a su vez complejidad, este detalle, este minimalismo que nosotros buscábamos para conseguir que esta luminaria, pues, al final llegara a ser lo que se ha convertido, ¿no? Que es un elemento de esta sutilidad y esta belleza que creo que hace que al final Berkeley sea Berkeley. Berkeley para mí es un elemento que no debe ser visto, que debe enseñar mucho, y cuando lo buscas y lo ves, te transmite toda una fuerza de algo tan sutil y tan bello que te permite conectarte muy bien con el espacio en que estás.